Queridos amigos, pues ya es sábado y me toca estar en su programa Tu Espacio Estelar, El Fin, y como para mí siempre es un gusto estar con todos ustedes, el día de hoy me dejaron solito, pues bueno, me tocó correr a todos mis compañeros y estar solamente para todos ustedes. Yo los quiero invitar a que no se pierdan Tu Espacio Estelar todos los sábados en punto de las 4:30 y agradecer por supuesto a toda la gente que nos sigue en TV Guanajuato, TV Independencia, MG Medios. Recuerden que nos vemos en diferentes días en todo el Bajío, pero si ustedes quieren saber la información exacta de los horarios en los que nos vemos en TV Independencia y MG Medios, lo único que tienen que hacer es buscar Camesco Televisión en YouTube y ahí van a poder encontrar todos los horarios y las plataformas digitales y los sistemas de cable donde se ve Tu Espacio Estelar, El Fin. Déjenme les digo que el día de hoy tenemos un programa un poquito diferente porque, pues bueno, pudimos vivir esto que fue la entrega de premios de la revista Foro Magazine y tenemos algunas entrevistas especiales con algunas de las personalidades que fueron premiadas por esta revista Foro Magazine, que bueno, tienen bastante tiempo ya de trayectoria desenvolviéndose como empresarios, a lo mejor algunos otros cantantes, modelos, doctores, una infinidad de gente que la revista Foro Magazine tiene dentro del cúmulo de personas que participan dentro de, y pues en esta ocasión eligieron algunos premiados revista Foro Magazine para reconocer su trayectoria, y el día de hoy pues bueno, vamos a tener estas entrevistas, además de que no puede faltar el chisme del espectáculo, tenemos super notas. Lin May no ha parado de dar de qué hablar porque, pues bueno, se ha hecho viral ahora en todos los medios digitales, en todas las plataformas digitales por las cosas que dice esta mujer. No sé si lo hace por llamar la atención o si de verdad algo esté pasando en su cabecita, pero bueno, lo que sí es que si ustedes la han notado, se ve un poquito diferente y ella dice que es gracias a este doctor que, bueno, le ha cambiado su cara con estas cirugías, pero bueno, el día de hoy en los espectáculos vamos a platicar un poquito acerca de esto, también de Vicente Fernández, vamos a platicar de Patti Navidad y pues bueno, de muchos otros artistas del mundo de la farándula que se han visto envueltos en algún escándalo en estas semanas, así que no se lo pueden perder, además de que déjenme les digo que como cada semana tenemos las memadas de Memo Ríos, tenemos el alboroto de los famosos y por supuesto los mejores consejos del Dr. Gama. El Dr. Gama siempre está a la vanguardia para darnos los mejores consejos y lucir espectaculares. Ustedes métanse a las redes sociales del Dr. Gama. La verdad es que yo estoy impactado e impresionado por los precios que maneja, porque tiene una bichectomía en 1,300 pesos. Es algo, la verdad, muy, muy barato. Y aparte de todo, van a encontrar un trabajo de calidad. Tiene implantes desde 23 mil pesos. Así que recuerden, busquen la página del Dr. Gama Román. Y bueno, el día de hoy nos da algunos consejos para lucir espectaculares. Y todo esto y mucho. Ah, los horóscopos de mi queridísima Moni Vidente. Si ustedes quieren estar enterados de qué es lo que, cómo les va a ir en la semana, pues bueno, Moni Vidente, el día de hoy aquí en Tu Espacio Estelar, El Fin, nos los dice. Y pues bueno, yo soy Toto Camacho y yo los sigo invitando a que no nos dejen de seguir, que se suscriban a nuestro canal como Camesco Televisión y por supuesto que no se pierdan nuestro programa Tu Espacio Estelar. Además, déjenme les digo que esta semanita tenemos algo súper interesante porque ya está en las plataformas digitales la historia de vida de nuestro queridísimo amigo Ariel López Padilla, que bueno, este actor que tiene una gran trayectoria, actor y bailarín, que tiene una gran trayectoria, tuve la oportunidad de estar platicando con él, aquí vemos algunas imágenes y es una persona pues bueno, totalmente sencilla, nos platicó todo acerca de su vida, de su trayectoria y de todo lo que está haciendo actualmente. Así que si ustedes quieren ver algo de historias de vida, lo único que tienen que hacer es meterse a Camesco Televisión, buscar historias de vida con Ariel López Padilla y Toto Camacho y ahí lo van a poder encontrar. Así que ya saben, yo los invito a que el día de hoy me acompañen y se queden aquí en Tu Espacio Estelar, El Fin. Es el momento de comenzar. Bueno, pues ya estamos de regreso y estoy seguro que tú allá en casita ya te suscribiste a nuestro canal Camesco Televisión y por supuesto también si puedes seguirme en mi página personal como Toto Camacho. Recuerden, yo les sigo invitando a que compren su libro Vive, no solo existas. Recuerda que este libro tiene una finalidad. La semana pasada tuve la fortuna de que me contactaron dos o tres personas que me estaban solicitando su apoyo. Lo único que les quiero decir para la gente que lo vio y que me mandaron estos WhatsApp
solicitándome su apoyo, una para un hermano que lo iban a operar y otra para un familiar que estaba hospitalizado con COVID. Déjenme les digo que la verdad es que estamos tratando de hacer todo lo posible por vender los libros. Recuerden que toda la ayuda que yo recaudo o que todo lo que consigo de los libros, pues bueno, es para eso, pero a veces, pues bueno, la ayuda es muy poca porque son 200, 100 pesos, 300, 500, pero al final de cuentas todo suma y todo sirve. Les agradezco a la gente que haya tenido la confianza de buscarme y ojalá a los que los hemos podido ayudar con algo, pues de algo les pueda servir. Es muy poco, pero al final de cuentas, para que yo pueda ayudarlos, tenemos que compartir y vender todos esos libros para que puedan recibir este tipo de ayuda. Así que si ustedes quieren ayudarme a compartir y a vender, por supuesto, el libro, lo único que tienen que hacer es buscar www.totocamacho.com y en la página de Toto Camacho pueden comprar directamente el libro, y si no, directamente en mis redes sociales también lo pueden hacer. Si ustedes quieren sumarse a alguna causa y ayudar directamente a alguna persona, pues bueno, también contáctenme. Pero sí, lo que les comentaba a estas personas que se pusieron en contacto conmigo, es súper importante seguir llevando a cabo esta labor de vender los libros para yo poder seguir ayudando. En este caso fue una persona que me contactó en diciembre, que gracias a Dios pudimos ayudarla con regalos para el Día de Reyes. Ahora cambia la situación, pero también las ventas han bajado y necesitamos seguir promoviendo más libros para que yo pueda seguir ayudando, porque al final de cuentas todo el dinero que salga o todo lo recaudado, pues es simplemente de la venta de los libros, y es así como yo puedo seguir ayudando a las personas que nos lo solicitan en las redes sociales. Así que ya saben, busca www.totocamacho.com, ahí puedes comprar directamente el libro, y si no, búscame en las redes sociales. Gracias a las 10 personas que ya se sumaron, hice ahí alguna dinámica en mis redes sociales, gracias a esas 10 personas que ya se sumaron, que ya compraron su libro, y esta semana se los voy a hacer llegar. Mil gracias, ojalá que se siga sumando más gente. Y bueno, como les decía, en esta semana tuvimos la oportunidad de reconocer con revista Foro Magazine algunas personas que bueno, tienen tiempo trabajando, ayudando a la sociedad, impulsando la economía mexicana. Y bueno, en esta ocasión me toca platicar de una mujer que es de Querétaro. Esta mujer que bueno, se ha destacado porque lleva 13 años de trayectoria trabajando en el empoderamiento femenino. Esta mujer que ha trabajado en el empoderamiento de la mujer, pues bueno, ella tiene una marca de ropa femenina y tuvo algunas experiencias o algunas vivencias personales que la hacen cambiar su vida y decidir apoyar a la mujer y sentirse segura. Ella, en muchas ocasiones yo le he dicho, bueno, es como difícil de creer ver a una doctora honoris causa por lo que dice este nombre, por el título, que a veces sale enseñando el cuerpo, pero al final de cuentas nos habla de lo natural que es nuestro cuerpo y obviamente de la seguridad que tiene ella como mujer. Pero bueno, vamos a ver esta entrevista de esta mujer. Ella es Telma de Dios Ayala, que en esta ocasión está celebrando 13 años de trayectoria, y revista Foro Magazine reconoce esos 13 años de trayectoria en el empoderamiento femenino. Bueno, continuamos con esta serie de entrevistas el día de hoy con nuestra queridísima amiga Telma de Dios Ayala, que nos acompaña desde Querétaro. Telma, es un gusto siempre tenerte con nosotros, siempre guapísima y llena de sorpresas, ¿no, Telma? No, al contrario, muchísimas gracias, Toto, y sí, con muchas sorpresas, yo moviendo. Oye, Telma, pues bueno, he visto y me llama mucho la atención que acabas de sacar esta nueva línea de lencería. Lencería, sí. Que la verdad es que está con todo, ¿no? ¿En qué te inspiraste, Telma, para esto? Me encantan los colores de esta época. Estábamos platicando también hace un momento, ¿no? Que si tenía que ver también, porque se llama la colección Arcoiris, y si tenía que ver con esta cuestión de la comunidad LGTB, QIA, por cierto, y que una de mis modelos es intersexual, precisamente. Entonces, y es lo que estamos platicando, que no fue planeado. No fue planeado. Está cerca, hubo el desfile y todo ese rollo. Así es. Pero pues bueno, qué padre que también pues bueno, que esté ya la gente tan abierta a trabajar con todo tipo de personas, ¿no? Así es, ¿no? Y aparte es un mujerón y me fascina Dana González. Ya van a ver la lencería, y que obviamente evoca colores, pues así, color pastel, que el lila, el rosa, el amarillo. Entonces son colores divinos, ¿no? Oye, en esta nueva colección de lencería Arcoiris, que aparte de los colores, ¿Qué viene? ¿Algo provocativo? ¿Viene algo más tapadón? ¿O qué es lo que vamos a poder ver? Es un juego, ¿sabes? Porque digo, si está, por ejemplo, el cachetero, ¿no? Que supuestamente es más tapado, sí, o sea, cubre más, pero bueno,
haciendo una encuesta, los hombres dicen que es lo más seductor, ¿eh? los cacheteros. Entonces viene eso, viene el liguero, ¿no? A lo mejor sí también unos bustier. El bustier es un poquito, el peto es un poquito más largo, que hace ver más acinturada a la mujer, ¿no? Entonces, está padrísima la colección, encajes. ¿Cómo podemos, divinos, como alguien que te... Bueno, aquí aparecen las redes sociales de Telma, pero ¿cómo podemos contactarte si alguien quiere adquirir algo de la colección? Pues bueno, en mis redes sociales estoy como Telma de Dios Ayala, Telma con H, en Facebook. Estoy en Instagram, está como atire.lingerie, atire con doble T, ¿no? Y también en la página de Facebook, atire con doble T, atire lingerie, con doble T, atire. Y estoy con en www.atire.com.mx y ahí está pues toda la colección. Pero si alguien quiere vestir así de sensual, pueden adquirir estas prendas de esta nueva colección. Por supuesto. ¿A partir de cuándo ya están disponibles? Ya están disponibles. Entonces, ya están disponibles. Ahorita ven las imágenes y todo eso, ya está a la venta. Bueno, pues aquí vemos algunos videitos. Estos videos que ustedes ven fue de lo que está fresco, lo acaban de realizar la semana pasada, la verdad, este lanzamiento. Y la verdad es que felicidades, Telma, porque andas en todo. Y con esta nueva, con este nuevo lanzamiento, yo creo que habla mucho del empoderamiento que has venido trabajando, de proyectar tu personalidad y de transmitir como siempre esa sensualidad de las mujeres que deben de tener siempre presente, ¿no? Ay, sí, yo siempre estoy a favor y yo creo que también mi modelo me fascina porque si hay algo que ha tenido que luchar, o sea, literal, es por esa femineidad y por la sensualidad, ¿no? Entonces ustedes la van a ver que es la representación misma de Atire Lingerie y de la sensualidad. Bueno, es la representación y aparte, síganla en sus redes sociales, Telma de Dios no se queda atrás. O sea, la verdad es que siempre, fíjate que siempre todas, yo que te sigo en las redes sociales, todas las fotos súper cuidadas, a pesar de que bueno, siempre procuras salir sensual en todos tus videos y en tus fotos, es algo cuidado, es algo sensual, que es la diferencia entre hacer algo a lo mejor más burdo, más grotesco. Y yo creo que Telma se caracteriza por eso, su ropa se caracteriza por eso, porque al final de cuentas proyectas esa sensualidad sin llegar a algo grotesco o algo así como muy, muy vulgarzón, ¿no? Ajá, exactamente. Es que yo fíjate que siempre hago esa connotación, esa diferencia entre lo que es la sensualidad y la sexualidad, ¿no? Que también de la sexualidad a la vulgaridad también hay una línea muy delgada, ¿no? Entonces, la sensualidad tiene que ver más con los sentidos, con disfrutar los sentidos, los colores, los sabores, los aromas, todo eso que tenga que, las texturas, ¿no? A diferencia de la sexualidad, que es totalmente, pues, de mostrar, ¿no? O de ser más provocativo, pero este es más como de sentirlo, de vivirlo, de disfrutarlo. Si ustedes quieren ser sensuales, busquen a Telma de Dios. Y la verdad es que es una serie de aspectos que conllevan para lograr tener como esa sensualidad y expresar lo que nosotros queremos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, Telma se encarga del empoderamiento femenino. Y fíjense que en esta ocasión yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado y aparte Revista Foro Magazine quiere darte este reconocimiento, Telma de Dios Ayala, porque son 13 años ininterrumpidos llevando a cabo diversas actividades, eventos, programas en pro del empoderamiento de la mujer. Algo muy importante y es una labor muy loable y algo que digno de reconocerse, porque siempre existe ese mito de que entre las mujeres existe como esa rencilla, esa envidia, que no quieres ver a la otra mejor, que no te gusta cuando ves a otra mujer que tiene igual cuerpo bonito y que se dedica a lo mismo, pero Telma está para eso, para empoderar a las mujeres. Así y yo es. Creo que es un digno reconocimiento por 13 muchísimas años, Telma de Dios. Gracias, la verdad es que felicidades, gracias, gracias. Y pues ojalá que no sean solamente estos 13 años, sino que sigas trabajando en pro de la mujer, siempre apoyándola, siempre tratando de resaltar, pues bueno, todo ese aspecto femenino y empoderarlas, ¿no? A que todos los cuerpos son bellos y a darse como ese valor, ¿no? Sí, claro, amar nuestro cuerpo, respetarlo, cuidarlo, no sé, o sea, creo que ya basta de los prejuicios, de los estereotipos, de ideas mal concebidas acerca del cuerpo humano, del cuerpo femenino sobre todo. También es entre nosotras apoyarnos, ¿no? 13 años de trayectoria, tiene una hija, ¿cuántos años tiene tu hija?
15 años. 13 años de trayectoria, tiene una hija de 15 años y no hay pretextos porque nada le ha impedido a Telma de Dios desarrollar sus sueños, desarrollar su línea de ropa, todas las actividades que haces, nada te lo ha impedido. Eres un digno ejemplo de que no hay pretextos para no hacer las cosas, ¿no, Telma? Así es, yo siempre he dicho, hay que estar en movimiento, no hay que pararnos, a veces hasta con miedo, a veces el estar en movimiento tampoco significa que esté uno como loco, pero también planeando, también analizando, controlando, pero la cuestión es no pararse, ¿no? De plano, o no estar sin sueños o sin metas, objetivos. No pueden estar sin sueños, sin metas ni objetivos, y la verdad es que apóyense entre mujeres, empoderarse entre mujeres, yo creo que es algo importante. No puede ser posible que entre las mismas personas del mismo sexo se estén a veces poniendo trabas. La verdad que es súper padre lo que hace Telma de Dios Ayala, y si ustedes se sienten a veces desprotegidas y se sienten inseguras por algún proceso que estén pasando, pues yo creo que ha llegado el momento de acercarse con la experta que es Telma, sí, Telma de Dios Ayala, supuesto. ¿No? Ahí están mis redes sociales, Telma de Dios Ayala, Telma con H, y de verdad aquí estoy para apoyarles. Felicidades por estos al contrario. 13 años de trayectoria en el empoderamiento femenino. Muchísimas Telma. Gracias. Todos, gracias por formar parte de nuestros proyectos, por estar presente en la revista Foro Magazine, y ojalá que sigas haciendo muchas cosas fabulosas. Y así y pues bueno, ustedes vieron aquí estas imágenes, busquen y compren esta línea de ropa que la verdad es que está maravillosa. Sí. Gracias, hermosa. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más, a lo mejor rápido, ¿no? Hace poco me acerqué con una persona que está buscando a través de leyes, ¿no? Proteger más a la mujer. Y algo que se me quedó grabado es que me decía, Telma, está bien, está padrísimo que las animes, que des frases motivacionales a la mujer, pero no lo es todo, ¿no? No de frases motivacionales vamos a empoderar a las mujeres. Se requiere mucho más esfuerzo. Entonces, es hasta conocer nuestro sistema jurídico para ver cómo protegernos, ¿no? Entonces, va más allá. El empoderamiento femenino es todavía es todo un proceso y es más allá de un concepto de frases motivacionales, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar en eso también. Todo el apoyo lo van a encontrar con ella. La verdad, como dice Telma, no solamente es tenerlo en la mente, no solamente es leer las frases en las redes sociales, sino simplemente es encargarse de crear como todo este concepto y de cobijar a la mujer en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos legales, en los aspectos emocionales, que son como parte de lo más importante. Pero no solamente es leerlo o verlo, sino también cambiar nuestro chip y de verdad tener el deseo de hacer algo diferente, ¿no? Porque al final de cuentas, tú puedes encargarte de querer empoderar a un grupo de mujeres, pero si la verdad la persona no ha cambiado y no ha decidido tener un chip diferente, no lo van a lograr absolutamente con nada. Entonces, Telma de Dios se encarga como de encajar o de tomar cada uno de los elementos para de verdad lograr el empoderamiento de la mujer. O sea, como dices, no solamente es pensarlo, ni solamente es una frase, sino es hacerlo todavía y más. Todo lo que conlleva, ¿no? Así es, mi amiga, querida. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias. Y continuamos con más de Tu Espacio Estelar. Ella es Telma de Dios Ayala. Bueno, y siguiendo con este bloque de entrevistas, déjenme les digo que tuvimos la visita en el estudio de Adriana Fernández, esta mujer que es interiorista y se dedica, bueno, a darle vida a nuestro hogar. Estuvo acompañándonos y la verdad es que yo estoy impresionado porque ella ha hecho eventos de más de 500 personas donde se ha cargado de dejar todo espectacular, ha dejado casas espectaculares y ella nos habla de crear un concepto donde nos podamos sentir a gusto en nuestra casa, ¿no? Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar que llegan a su casa y ni siquiera en su habitación se sienten cómodos, ¿no? Entonces, esta mujer se encarga de crear los espacios donde tú llegues a descansar, donde sientas que es ese pequeño refugio donde nos sentimos nosotros mismos, donde podemos ser especiales y donde todo lo que ves alrededor está reflejado tu personalidad. Así que vamos a ver esto que nos platica Adriana Fernández. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, y nos encontramos con Adriana Fernández, interiorista, experta en eventos sociales. Ella es directora de Níspero Estudio y la verdad que la experta en tener esos eventos fabulosos y que todo luzca como algo que hemos soñado siempre, ¿no? Como un sueño. Así es. Gracias, Toto. Adriana. Primero que nada, gracias por invitarme. No, pues gracias a ti, la verdad es que hayas venido y que vengas a compartirnos un poquito de todo este conocimiento. Le decía Armando, yo estaba nervioso porque yo dije, bueno, cuando venga Adriana va a ver el estudio y va a decir, oye, ¿qué pasó aquí en este estudio? Necesita el sello y el toque de Adriana. Lo vamos a cambiar. Oye, Adriana, platícanos un poquito, ¿cuál es la diferencia entre un interiorista y un diseñador de interiores? Es un interiorista, hay dos, un interiorista y un decorador.
el decorador te va a intervenir lo que ya tienes, un espacio que ya tienes. Te va a poner cojines, adornos, cuadros, te va a cambiar las paredes de colores. Un interiorista te va a intervenir exactamente para darle a ese espacio un ambiente más funcional. Esa es la palabra. Los interioristas, nuestra tarea es hacer los espacios funcionales y decorados al estilo que el cliente tiene o que tú le propones. El decorador no interviene tanto. ¿En qué se fija Adriana Fernández cuando está tratando de encontrar el estilo? Cuando llegas a una casa y te dicen, oye, yo quiero este espacio, ¿qué cualidades o qué características toma en cuenta Adriana Fernández para hacer ese lugar que nosotros queremos? Que a ti te guste el estilo del cliente, eso es lo primero. El estilo del cliente es lo que te da la pauta para ver qué estilo va a ser su casa, para que él se sienta cómodo, porque es quien lo va a habitar, ¿no? Entonces, es un poquito de psicología porque observo cómo estás vestido, cómo hablas, qué tenías de muebles anteriores. Entonces, me adentro un poquito en el estilo del cliente. Es el secreto. ¿Tiene que ver también con tu personalidad? Ah, bueno, que en cada proyecto se queda tantita de mi personalidad. Si tú llegas a una casa, a un lugar donde yo haya intervenido, te vas a dar cuenta que estuve yo. Pero así es de todos los interioristas. O sea, sí hay algo así como que ahí está el toque de Adriana Fernández. Eso se gana con el tiempo. El estilo del interiorista lo vas ganando con el tiempo. Y es algo muy bonito porque yo llego a muchos espacios que han intervenido otras personas y sé quién los hizo. Perfectamente sé qué interiorista estuvo ahí. Oye, pero la verdad es que tienes magia, ¿no? Yo estaba viendo tus redes sociales y tienes magia para hacer cada evento porque todos se ven espectaculares. Y la verdad es que el estar pensando, el estar creando, ¿no? Porque al final de cuentas tu trabajo es de estar creando y diseñar algo que también se sientan únicos, sí con tu estilo, pero que se sientan únicos las personas que tienen esos espacios, ¿no? Que cada evento sea especial. Cada evento tiene que tener su estilo, su esencia. Oye, no solamente, por ejemplo, te encargas de los espacios físicos, sino también te encargas de los eventos sociales, de que sea un evento también único, de que cuiden todos los detalles, de escoger el mobiliario perfecto para lo que yo quiero para mi evento, ¿no? El mantelito, la copa, todo hace un todo, todos los objetos que tú pones ambientan, hacen un todo. Eso fíjate que parece que no, pero sí, o sea, desde un caminito yo creo que va en la mesa o algo así, o sea, te va a hacer va a marcar la diferencia en el evento que tú quieres. Lo que quieres transmitirle a tus invitados. Yo siempre he dicho, ¿qué quieres transmitirle a tus invitados? ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto, Adriana? 20 años. 20 años. 20 años en el interiorismo, interviniendo casas y en Cuernavaca. Níspero nació en Cuernavaca. Ok. Níspero nació hace 20 años en Cuernavaca. Y la mayoría de la gente apostaba que Níspero no iba a funcionar. ¿Qué fue lo primero de todo lo que hiciste? ¿Qué fue lo primero? ¿Níspero, el estar en eventos, decorar interiores? Lo primero fue, tuvimos un local en Teopanzolco, muy chiquito en aquel entonces porque yo vivía arriba. Empecé vendiendo joyería de una diseñadora que se llama Regina. Así me empezaron a conocer en Cuernavaca. Después, ya teniendo más capital, metimos los muebles y empecé a decorar casas. Después de las casas, me pidieron hacer eventos, decorarle los eventos a los mismos clientes que les había decorado sus casas. Empecé con 8 mesas, poquitas sillas, eventos muy chiquitos como los que se utilizan ahora. Y al cabo de 5 años, me aventaba ya eventos de 800, 700 personas. Oye, realmente ha sido una experiencia muy bonita y un reto muy grande, porque Cuernavaca no es un mercado fácil. Pues aparte de que no es un mercado fácil, o sea, tratar con todo tipo de personas. Ah, es maravilloso. Y te va nutriendo, pero al final de cuentas darle gusto y tener a la gente satisfecha, yo creo que es lo que te ha hecho tener el nombre que ahora tiene Adriana Fernández y el ser reconocida como Adriana Fernández en cada uno de los eventos, porque la verdad es que la gente somos muy difícil, ¿no? O sea, a veces de repente nada nos gusta, esto no nos parece el color de tal cosa, pero bueno, tu trabajo yo creo que es algo que ha hecho que esté en el gusto de toda la gente aquí en Morelos, ¿no? Es padrísimo, ese momento de comprender, de entender al cliente, de saber qué quiere,
qué necesita, cuál es su estado de ánimo, es bello, es parte de mi trabajo. ¿Qué vamos a encontrar en esta tienda de muebles de Adriana? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Mira, como tal, ahora ya no tenemos por la pandemia, todo cambiamos, todos nos fuimos adaptando a lo que hoy tenemos. La tienda ya no está como tal, tuvimos que cambiarnos de local y ahora tengo un estudio que está súper padre porque la pandemia me sacó de mi confort de vender nada más muebles y ahora yo voy con el cliente, te hago un levantamiento, te hago un diseño de tu casa, de la colorimetría que necesitas, de los muebles, de los cojines, de todo. Voy yo, te llevo todo, hago el levantamiento y te presento un proyecto. Y está precioso porque el cliente ahora ya no sale. Yo te llevo todo, ¿no? Te atiendo todo, he hecho casas desde que nada más decoro un cuarto hasta las casas que pongo el refrigerador completito. Oye, la verdad es que esto está increíble porque nosotros desde casita podemos hacer que Adriana Fernández nos lleve su estilo hasta nuestro hogar y al final de cuentas te puedes encargar de todo de el lugar. Todo, ¿no? De, o sea, todo, de todo. O muebles que tú tienes en tu casa, los podemos retapizar, los podemos cambiar de color, puedo cambiarte la sala también de estilo. Se pueden hacer maravillas. Yo digo que mi negocio es un negocio precioso porque puedes reinventar. Puedes reiniciar tus espacios. Oye, eso está padrísimo. Reinventarte es parte de lo de hoy. Reiniciar, sí, ¿no? O sea, la verdad es que si nos quedamos estancados, puedes aprovechar lo que ya tienes, o sea, sacar este provecho de lo que ya tienes. Exacto. Y a lo mejor con la experiencia de Adriana, pues bueno, poder hacer ese lugar, de ese lugar algo espectacular. Luego yo creo que nos falta, a la gente a veces pues decimos, sí, ya metemos tutti frutti de todo, ¿no? Porque vamos a un lugar. De creatividad. Exactamente. No necesitas tener mucho dinero. No estamos hablando de tener mucho dinero para contratar a Adriana. No, para nada. O sea, podemos hacer cosas muy sencillas y en verdad cambia el ambiente. Adriana, ¿tú nos puedes decir tus páginas para que, bueno, tus redes sociales para que la gente se meta y vea el trabajo de Adriana Fernández? Claro que sí. Todos estamos como nisperoestudio.com.mx. Estamos a sus órdenes. Todas nuestras redes tenemos contacto directo con nuestros clientes. Pueden ver nuestros trabajos. No quiere decir que nada más hagamos eso. Hacemos todo. Hemos hecho ranchos, casas. Todos los estilos. Bueno, me platicaba hace rato que en Jardines de México, que tienen unos jardines inmensos, hacer un evento en Jardines de México es un reto, yo creo, porque es uno de los jardines, enormes en una extensión de tierras. Imagínate hacer una boda ahí que la verdad es que es un lugar maravilloso, o sea, y decorar todo eso. Precioso lugar y fue la boda más grande que hemos hecho hasta el día de hoy. La boda más grande y fue impresionante, fue una boda impresionante. Y fue una boda de planearla un año. La hicimos en un año, ¿no? O sea, ya me imagino. Aquí vemos algunas imágenes de todo el trabajo de Adriana Fernández. La verdad es que es increíble todo lo que haces y yo quisiera tener un poquito de tu toque, de tu gusto para decorar algún lugar, pero bueno. Te enseño. Ya con los consejos que nos vaya dando Adriana vamos a ir aprendiendo a hacer esas cosas, pero a veces con eso se nace y se lleva. Y digo, en este caso es tu talento, eres un artista para diseñarnos el interior, para diseñarnos nuestro evento y también, pues bueno, todo lo que tienes en tu tienda, que ahora es como, dices, un estudio, una galería, a lo mejor donde pues vamos a poder darnos la idea de qué es lo que queremos. La, ¿no?, calidad de los muebles. Más que nada lo tengo por la calidad de los muebles. Para que no se preocupen solo por comprar una casa, ¿no? También hay que tener el espacio así, sí, bien ambientado, que nos sintamos a gusto. Sí. De repente hay gente que ya compra la casa y está muy bonita la casa y la echan a perder con los, sí, muebles, la verdad. No, tu recámara, que llegues y te acuestes y digas qué rico. Tu sala de televisión, que digas qué rico. Llegué y me acuesto, está cómoda, está rica, está ambientada, para donde volteo está bien lograda, ¿no? Fíjate, bien porque parece que no tuviera como tanta ciencia, pero es parte del sentirnos felices, del sentirnos, hijo, cómodos, sí, tranquilos, de llegar a un lugar donde no digas, ay, no llegué a mi cuarto y me siento hasta deprimido de verlo, porque no, las cortinas están oscuras, porque no me gusta el sillón que está ahí. O porque llega, trabajas, o hoy en día, ¿no? Trabajas encima de la mesa, donde el día de mañana la tienes que ocupar, o en la noche la tienes que ocupar de comedor, ¿no? O el niño ahí viene, la tiene que ocupar de escritorio. No. En verdad que en un espacio muy chiquito, cada quien puede tener su espacio, eso es fundamental para todos los miembros de la casa, sentir que tienen su espacio.
Pues la verdad que sí es fundamental, y si ustedes quieren darle un cambio, renovarse y tener un espacio maravilloso y ambientado, pues bueno, Adriana Fernández es la artista para poder hacer esto. Adriana, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, no, al contrario, gracias a todos, gracias, espero poderles servir algún día, estoy a sus órdenes, soy realmente una creativa. Oye, yo espero que no sea la última vez, la verdad es no, que no va tener a gente así creativa como tú, nos inspira a toda la gente a poder tener ese espacio que tanto deseamos y que a veces no sabemos cómo poder hacerlo porque hay gente que no tenemos la sensibilidad que tú tienes. Ay, gracias. Entonces hay que buscar a los expertos, ¿no? Para que cada no quien se encargue más. De su área. No cuesta más, buscar un experto no cuesta más, en verdad. Así es, buscar un experto gracias. No cuesta más, sin embargo sí nos soluciona y nos cambia la vida, nos cambia exacto. nuestro ambiente y vamos a tener algo maravilloso en nuestro hogar. Lo ¿no? prometo. Ella es Adriana gracias. Fernández, yo soy Toto Camacho y los invito a que busquen su página, que aparecen sus cintillos en sus redes sociales en este cintillo, así que búsquenla y la verdad es que se van a llevar sorpresas con el trabajo que ella tiene. Gracias. Y bueno, ¿quién no conoce a Adriana Fernández? Gracias. Gracias, hermosa. Gracias, Toto. El nombre del actor Juan Pablo Medina acapara los principales medios noticiosos tras darse a conocer la lamentable y crítica situación de salud que le ha tocado vivir. El actor de 43 años y con una trayectoria amplia en el cine mexicano fue diagnosticado con trombosis y fue hospitalizado de emergencia en terapia intensiva. Los lamentables hechos ocurrieron cuando el actor se encontraba grabando su más reciente serie para HBO, Amarres. Gente del staff reporta que el actor empezó a sentirse mal repentinamente y se desvaneció en plena locación, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Alrededor de 2 semanas, el actor estuvo internado y en cuidados intensivos, ocurriéndole algo devastador. Alguna de sus venas en una de sus piernas formó un gran coágulo de sangre, interrumpiendo el flujo normal de líquido vital hacia el corazón y poniendo en riesgo la vida del actor, por lo que los doctores y familiares tomaron la devastadora decisión de amputarle la pierna. Revelaron que Juan Pablo Medina tuvo un problema de salud, que estaba trabajando en una serie y se sintió mal y luego fue llevado al hospital y ahí pues ha estado un tiempo en el hospital y pues no tuvieron de otra más que amputarle la pierna. Aparentemente no han dicho nada, su publirelacionista, Triana Casados, confirmó que pues está fuera de peligro tras haber pasado por un estado crítico de salud, se recupera favorablemente y pues cuenta con todo el apoyo de su familia, así es que pues le deseamos pronta recuperación. Sí, no fue este lunes, como dijeron, esto tiene, yo tiene creo, rato, ¿no? como unas 3 semanitas, uh-huh. más o menos. Él le reportaba que le dolía pues una parte arriba de la pierna, uh-huh. como que le dolía y le dolía. Él ya había dicho, me siento mal, me duele. Le dio trombosis, lo internaron, lo habían tratado de mantener todo en muchísimo secreto porque, pues, como fue un choque séptico también y se le empezó a infectar todo el cuerpo, pues la única opción era cortarle la pierna, uh-huh. lo cual pues él tuvo que aceptar y pues ahorita está pasando por un proceso muy doloroso de aceptación, claro. ya su vida no está en riesgo, ya está fuera de peligro, pero pues imagínense perder una parte de tu cuerpo, pues aunque hay mucha gente que lo asimila y todo, bueno, pues es un proceso, ¿no? Y seguramente y, pues, primero Dios saldrá todo. Muy bien y podrá seguir trabajando y todo, pero pues habrá que darle tiempo, por eso es que es tan breve el comunicado, tan escueto, porque pues no quieren dar más detalles hasta que él no tenga fuerza de salir y decirlo, ¿no? Claro, por supuesto, uh-huh. es que sí, imagínate, es muy complicado, ¿no? Es sí. difícil estar en esta situación, pero bueno, ojalá que pronto se recupere y que ya esté bien y que pues que empiece a trabajar nuevamente. Pues sí, tienen que darle mucha terapia, tanto física, rehabilitación como emocional. Obviamente después podría mandarse a hacer sí, alguna prótesis, una prótesis, hay un montón de cosas muy pero avanzadas, pues, pero pues sí, sí, ya ves esta chica Daniela, qué bien, uh-huh. también le sucedió un problema y también le quitaron una extremidad y ahora lo ha tomado pues muy bien, pero cada exacto. quien tiene sus tiempos. Thank you.
Bueno, pues ya estamos de regreso y yo continúo aquí con ustedes. Ojalá que allá en casita se la estén pasando súper bien en este sábado. Ya sabes, si ustedes quieren enviarme sus comentarios, lo único que tienen que hacer es buscarme en las redes sociales. Si quieren que platiquemos acerca de un tema, pues bueno, lo único que tienen que hacer es buscarme como @totocamacho o buscar Camezco Televisión y enviarnos sus comentarios y decirles de qué quieren que platiquemos. Tenemos un proyecto en puerta donde vamos a estar visitando su ciudad próximamente para que ustedes nos muestren su talento, para que nos digan qué es lo que le quieren, pues qué es lo que quieren expresarle al mundo. Así que dentro de 15 días vamos a empezar con estas salidas para que toda nuestra gente del Bajío esté al pendiente. Y si quieren ustedes que visitemos alguna ciudad o algún municipio en concreto, pues lo único que tienen que hacer es escribirnos. Y bueno, yo les platicaba el día de hoy del doctor Gama en la bienvenida a este programa, que es, la verdad es que en las clínicas del doctor Gama tienen precios muy, muy accesibles. Y él que estuvo de candidato en algunas campañas políticas, nos hablaba del apoyo que le iba a dar a algunas personas transgénero y también a gente en general que ha sufrido de cicatrices o que tienen pocos recursos económicos. Yo me di a la tarea de estar revisando sus redes sociales y la verdad es que los precios que tiene doctor Gama son muy, muy accesibles. Yo los invito, aquí aparece el cintillo de las clínicas del doctor Gama, pero los invito a que de verdad busquen sus páginas, sus redes sociales. Si ustedes quieren, a veces pues cada cuerpo, cada persona es diferente, si ustedes quieren cambiar su cuerpo, si quieren lucir diferentes, pues bueno, busquen la opción del doctor Gama Román. Tiene precios muy, muy accesibles. Yo les decía que una bichectomía está desde 1,300, unos implantes desde 20,000 pesos. Bueno, hablamos que 20,000 puede parecer mucho, pero encontramos lugares donde están en más de 50,000 pesos. Y la verdad que el experto es el doctor Gama, búsquenlo y pidan su cotización si ustedes quieren cambiar su cuerpo, si quieren lucir diferente, si quieren lucir bonitas, pues bueno, es momento de hacerse, ¿por qué no?, esos arreglitos que a veces no están de más. Y el día de hoy, doctor Gama nos da una plática acerca de un tema que, bueno, nos va a hacer lucir diferentes, que es una técnica que ya lleva bastante tiempo haciéndose, pero se puso de moda, así que vamos a verlo. DGA Aesthetics Med Spa presenta Salud y Belleza con el Dr. Gama. ¿Qué tal, amigos? Soy el Dr. Gama y hoy les quiero hablar del Hollywood Peel. El Hollywood Peel es una tendencia ahorita por las Kardashian en Beverly Hills. Este tipo de facial es el facial también de las estrellas. Vamos a aplicar un láser ND Jack. Es un láser muy versátil, muy sutil, que no causa quemaduras, no causa irritación. Todo esto seguido de una limpieza. Primero vamos a aplicar una mascarilla de carbón activado que va a ayudar a que toda esa piel grasa, esas espinillas, todos los residuos de grasa que tengamos en la piel se puedan absorber. Una vez aplicada esta mascarilla, se va a dejar reposar 20 minutos y vamos a empezar los disparos. Son disparos de láser de 850 nanómetros, que es un láser muy, muy seguro, que va a ayudar a hacer un peeling sin químicos, sin ácidos y sin que tengas que correr ese riesgo de que tu piel se adelgace, se queme o se manche. Es un peeling muy seguro a base de esta tecnología que es láser diodo, pero con una profundidad menos que un láser de depilación. Esto lo hace completamente seguro, indoloro y con resultados espectaculares. Tú puedes lucir y ver, una vez que se limpia esta mascarilla, esa piel más suave, sin líneas, sin manchas, y podemos hacernos este procedimiento cada 3 semanas, cada 21 días, que es cuando cambia la piel, y vamos a tener unos resultados fenomenales para esas bodas, esas fiestas imprevistas y para esas reuniones que llegamos a tener. Pues esta es una nueva opción que tenemos aquí en DGA Aesthetics. DGA Aesthetics Med Spa presenta Salud y Belleza con el Dr. Gama. Bueno, pues ahí estuvo esto que es el Hollywood Peel, así que ya saben, ustedes pueden hacerse los mejores tratamientos con el Dr. Gama. Y hablando del Dr. Gama, que siempre está súper relacionado con el mundo de la farándula y del espectáculo, déjenme les digo que toda esta semana ha estado un poco difícil. Lástima que no tengo a mis compañeros para estar echando chisme del mundo del espectáculo, me dejaron solito, pero déjenme les platico que toda la semana Lin-May ha estado dando de qué hablar. Primero, que tiene 3 meses de embarazo. ¿Ustedes creen que esta mujer, que tiene más de 65 años, 68 años, va a tener 3 meses de embarazo? Pero bueno, tiene
3 meses de embarazo y con su novio, que bueno, ya ven lo que se decía del novio, pero al final de cuentas, ella sale diciendo que tiene más de 3 meses de embarazo. Después nos la encontramos en las redes sociales criticando a Belinda, criticando a Niurka, criticando, bueno, a todas las mujeres bellas que están en el mundo del espectáculo. Pues dice Lin-May que se han dedicado a copiarle y que ella, la verdad, es que la que ha impuesto moda. La verdad es que no sé qué está pasando con Lin-May. La acabo de ver en el programa de Sale el Sol. Dice que ya le pusieron las 3 vacunas. Y bueno, ya ni les digo qué vacunas. Dice que la tercera. Ustedes búsquenla en las redes sociales, busquen lo que dice Lin-May acerca de las 3 vacunas. Dice, a mí me pusieron 3 vacunas, ¿no? Y la tercera, ¿saben cuál fue? Dice que fue la Bell. Ya ustedes sabrán qué dijo. Pero bueno, esta mujer se ha dedicado a dar de qué hablar en todos los medios de comunicación. Y la verdad es que Lin-May, yo creo que te ha funcionado bastante bien porque ya estaba bastante desaparecida esta mujer. Y de repente ahorita sale bailando y haciendo show, diciendo que Belinda no canta, que ella sí canta. Y bueno, se han visto una serie de videitos ahí donde ella sale bailando y donde sale cantando. La verdad es que ya está grande y es una señora que se debe de dar a respetar. Pero bueno, aquí vemos algunas imágenes de lo que ha hecho Lin-May toda la semana. Y bueno, vamos a ver este videito de Lin-May donde sale cantando y dando un show espectacular para que ustedes vean y juzguen por sí solos para ver si esta mujer canta o baila más que Belinda. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? ¡Porque ella no baila! ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¡Baila, Lupita! ¡Que baila esa niña! ¡Que quiere bailar! Bueno, pues ahí está este videíto. Yo la verdad no creo ni que cante ni baile más que Belinda, pero la verdad es que sí, qué cuerpazo tiene. Yo creo que ha de tener más de 70 años, pero tiene un cuerpo impresionante. Y déjenme les digo que nuestro querido Vicente Fernández sigue hospitalizado, pero pues bueno, dicen que todo se encuentra estable, que no hay ningún problema de gravedad. Ojalá que pues bueno, que la libre bien. Hay mucha gente que ha estado bueno, fuera del hospital, que ha estado orando por la salud de Vicente Fernández. Yo creo que es un ídolo muy querido por los mexicanos y ojalá que la libre. Y bueno, dentro de otras noticias del mundo del espectáculo, nuestra queridísima Patti Navidad, pues bueno, le cayó el chahuizle porque se nos enfermó de COVID. Por eso es bueno a veces no andar hablando de más. Yo les puedo decir que esta semana familiares muy muy cercanos míos fallecieron. Yo creo que debemos de tener respeto. No es de creer o de no creer, porque no es una religión, es algo que es una realidad. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a respetar sí la ideología de cada persona, pero a veces es mejor no hablar porque a veces nos llegan a pasar estas cosas como a mi querida Patti Navidad, que también muchos decían que estaba súper grave y que estaba entubada, pero bueno, al final de cuentas no es cierto, o sea, simplemente sí le pasó, no está entubada ni está súper grave, pero ya se dio cuenta que pues sí existe esta enfermedad y que le tocó vivirla, ¿no? Entonces, Patti Navidad, pues ojalá que todo salga bien, que salgas bien librada de esta situación y que no pase a mayores, así que todos allá en casita vamos a seguirnos cuidando. Nuestro queridísimo Cristian Estrada tiene nuevo proyecto, aparte de que está así sí, a nadita de tener a su bebé con la bellísima Ferca. Déjenme les digo que ya tiene nuevo proyecto. Muy pronto nos va a dar la noticia. Vamos a tener un video de nuestro querido amigo Cristian Estrada, que estuvo en la portada de la revista Foro Magazine. Por cierto, hablando de la revista Foro Magazine, ya tienen que buscar la revista Foro Magazine, porque ya tenemos a nuestro padrino de agosto y a nuestra madrina de septiembre. Él es Ariel López Padilla y Michelle Viet. Así que si ustedes todavía no tienen su revista ya en casita, pues ha llegado el momento de buscarla, porque ya está en circulación la revista Foro Magazine de agosto y de septiembre, donde tenemos dos padrinos de súper lujo. Y esto fue el mundo del espectáculo, aunque sea algunas breves para que estemos enterados allá en casita de lo que está pasando en el mundo del espectáculo, pero sin duda alguna la nota se la lleva nuestra queridísima Lin-May. Y ahora ha llegado el momento de disfrutar de las memadas de Memo Ríos y de invitarte a que no le cambies, estás viendo tu espacio estelar. A mis amigos, no cabe duda que el mundo está loco. En Estados Unidos, un racista gana posiciones en el camino a la presidencia.
En México pagamos impuestos y todavía nos fornican con la tenencia. Venezuela ya está harta de Maduro. Y en Cuba, los hermanos Castro doblaron las manitas con todo y puro. Los yihadistas y demás terroristas solo quieren matar a quien se les pone enfrente o atrás. Y todos asesinan en el nombre de Dios. Válgame el mismo. En México no tenemos terroristas, solo el chikungunya, pero a mí se me hace que el mosquito es agnóstico. Te mata cañón y le vale gorro tu religión. También al Zika. Ese llega, te pica y luego se pela. Hasta parece Sancho. El mundo está tan loco que Guatemala tiene como presidente a un comediante. Bueno, nosotros también tenemos una que también es diputada. Cobra, aunque no sabe nada. Tenemos un futbolista que es presidente municipal y sabe menos que la diputada. Aquí te matan y nadie sabe nada. Pemex en bancarrota. La gente viendo su telenovelota. Nadie produce, pero ¿qué tal se entretienen? Al fin que en cada familia hay un pentonto que a todos mantiene. Que siguen preguntando por los desaparecidos en Ayotzinapa o en algún otro lugar. Para eso nuestros meros meros están a las vivas. Les ponen una América Chivas, PAN y circo, PRD y circo, circo y PRI. Y como dijo la facilita, pues sí. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con ustedes y válgame la redundancia, continuando con este bloque de entrevistas donde yo les platicaba que tuvimos la oportunidad de estar en la premiación de la revista Foro Magazine. También tuvimos a un invitado muy, muy especial, él es Eduardo Romero, que venía en representación de Antonio Jasso de AHJ Ende. Ellos nos platican de una forma de enseñar diferente, de un tipo de escuela un poquito diferente. Es la escuela que todos conocemos, son los mismos conocimientos los que vamos a adquirir, pero simplemente son escuelas de negocios donde vamos a aprender a socializar, donde vamos a aprender a expresarnos y donde vamos a aprender a relacionarnos. Algo que a veces en la escuela cotidiana pues no nos enseñan. Pero para esto el especialista Eduardo Romero, que el día de hoy es reconocido por revista Foro Magazine, nos platica un poquito acerca de AHJ Ende y de toda esta labor que están haciendo en pro de la sociedad mexicana. Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso y ahora nos encontramos con Eduardo Romero, que él es director de gestión empresarial de AHJ Ende, una educación diferente para el futuro. Eduardo Romero, es un gusto tenerte con nosotros y bueno, siempre con estas noticias y innovando con esta manera de educar para tener pues jóvenes diferentes con otra ideología y con otra percepción de la vida. Es un gusto tenerte con nosotros, Eduardo. No, muchas gracias por el espacio. Toto, pues fíjate que agradecerte. Vengo en representación de nuestro presidente ejecutivo Antonio Hernández Jasso, de lo que es las escuelas de negocios y desarrollo empresarial. Y fíjate que sí estamos nosotros tocando ese tema de la educación diferente. Inclusive nosotros podríamos hablar que es la educación del futuro, pero ¿qué crees, Toto? Que ya nos ha alcanzado ese futuro hoy en día en la actualidad. Ya nos ha alcanzado el futuro y yo creo que en muchas de las instituciones no están preparados para dar o para tener a jóvenes capacitados para poder enfrentarse a la realidad o al mundo laboral tal y como es, ¿no? Fíjate que sí es una parte muy importante. Hoy en día todos los jóvenes no saben ni cómo redactar su currículum y no saben cómo dirigirse a una entrevista de trabajo. Mucho menos con este tema de la pandemia que nos obliga a tener que utilizar redes sociales y plataformas digitales, obviamente ellos no están preparados para esto. Y en Escuela de Negocios y Desarrollo Empresarial estamos nosotros para formar grandes líderes en donde ellos van a poder desarrollar todas estas habilidades, Toto. La verdad es que eso es algo magnífico. Yo te puedo decir, y no me da ningún tipo de pena comentarlo, a veces uno, hasta en la licenciatura, te encuentras en la licenciatura en una universidad y no te enseñan a cómo, no te enseñan como esas cosas básicas que por ejemplo en AHJ Ende puedes empezar a practicar cómo va a ser como la realidad en ese mundo laboral. Yo terminé la licenciatura y no sabía cómo hacer un currículum, o sea, la verdad no sabes ni cómo irte a presentar, y aunque sea una licenciatura en ciencias de la comunicación, les hace falta darte como esa preparación o esa práctica en algunas escuelas para decir esto es con lo que te vas a enfrentar en realidad y no solamente un salón de clases donde te la pasas anotando, donde te pasas haciendo exámenes, porque al final de cuentas el mundo laboral es algo totalmente disparado a cuando ya llegamos a una empresa o nos enfrentamos a la realidad de las cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, nosotros siempre estamos
preparando a los jóvenes para que ellos, en base al conocimiento que ya tienen adquiridos con nosotros, lo pongan en práctica. Esta práctica te va a dar la experiencia para que tú puedas enfrentar la vida real. Los empresarios y las empresas lo que hoy necesitan es gente preparada que tenga esa confianza del poder encomendar cualquier situación. Y eso nosotros aquí los preparamos, porque como tú bien lo dices, en la escuela no nos enseñan justamente al poder trabajar en equipo, por mencionar una situación. Y otro tema, tampoco te enseñan a cómo poder dirigir equipos de alto rendimiento. Pero lo que también no te enseñan es cómo tú puedes desarrollarte y poder presentar desde lo que es una muy buena exposición y poder hablar en público o poder hablar con personas face to face. Y eso es lo que nosotros montamos y hacemos día a día en nuestras escuelas de negocios, Toto. Aparte de que, bueno, AHJND es pues bueno, ahí van a estudiar todas las materias normal de una preparatoria a lo mejor, pero tienen como ese plus, ¿no? Como ese extra que los están preparando para tener un futuro, para que salgan a enfrentarse a la realidad con esas bases, ¿no? O sea, es una escuela normal como todas, pero con ese extra, ¿no? Fíjate que de normal justamente nosotros buscamos ese diferenciador, que cada uno de nuestros prospectos, desde que va a pedir informes, no lo vea como una escuela tradicional. Bueno, y me refiero a tienen como ese punto, porque mucha gente a lo mejor puede pensar, no va a tener la misma validez que una preparatoria común que la que todos conocemos. O sea, tiene la misma validez porque estás estudiando como en cualquier preparatoria, pero tiene más porque ustedes le están poniendo ese plus o ese extra, ¿no? Así es. De hecho, nosotros, todo el equipo corporativo que conforma lo que es HJND, buscamos siempre prepararnos día con día. De hecho, nosotros tenemos bien en claro qué es una persona profesional y quién es un profesionista. La persona profesional es justamente la persona que tiene toda la experiencia atrás, llámale en grandes empresas, y la persona profesionista es que tiene un título y una cédula que te va a poder encaminar a que explotes ese conocimiento. Y efectivamente, tú vas a poder, en este caso, tener la documentación, validez, como cualquier otro instituto, cualquier otra escuela, cualquier otra universidad. Sin embargo, nosotros le damos un auge porque te estamos dando lo que es un diploma de formación profesional y de negocios y de marketing digital, en el cual te vamos a enseñar desde cómo montar lo que es un modelo de negocios virtual y cómo poder emprender ese negocio, cómo poder liderar equipos de alto rendimiento y, por supuesto, cómo puedas tú analizar todo tu entorno empresarial para llevar tu empresa o tu negocio a otro nivel. Yo creo que eso es algo de lo más importante también que nos mencionas, el dar estos cursos de marketing digital, porque al final de cuentas el mundo ha cambiado, la sociedad ha evolucionado y por lo tanto pues debemos de estar preparados y tener las herramientas para enfrentarnos a la nueva tecnología, porque al final de cuentas hay mucha gente que salimos, que terminamos de estudiar en nuestra preparatoria, en nuestra universidad, y no sabemos cómo enfrentarnos al mundo digital. Yo creo que el mundo digital es lo de hoy. Si no estamos preparados para todas esas herramientas tecnológicas, yo creo que vamos a estar out de todo el mundo laboral, ¿no? Totalmente de acuerdo, Toto. Inclusive, si tu negocio o tu empresa no está en redes sociales, no existes. Esa es la verdad. Ya no existen las empresas tradicionales. Tienes que montar una página web, tienes que montar una fanpage en Facebook, por mencionarlo. Tienes que utilizar las nuevas tecnologías con el WhatsApp, por mencionar otro tema. Y aquí la importancia es de que el día a día, esto de marketing digital y la formación profesional y de negocios es para todos, Toto. Para un doctor, para un contador, para un arquitecto, para un abogado, para todos es el tema del marketing digital. Hoy en día, el tema de la pandemia nos ha llevado a estos niveles en que ya nos alcanzó la era 4.0 de la tecnología, en donde nos hace que tengamos que revolucionar y actualizarnos justamente esta parte importante de lo que es los negocios de hoy en día. Eduardo Romero, ¿cómo podemos ponernos en contacto para poder formar parte de AHJND? Claro que sí, pues bueno, síganos en lo que es página oficial web, que es ahjnd.com, y ahí vienen todas las redes sociales de Facebook, los teléfonos donde pueden contactarnos en las sedes de Cuautitlán,
Naucalpan, Ecatepec. Y bueno, estamos justamente por aperturar Toto Querétaro y estamos en expansión porque vamos a llegar a todas las partes del país. Inclusive queremos conquistar pues algunas partes también del mundo, ¿por qué no? Porque queremos trascender y dejar un legado muy importante, que es el tema de los negocios hoy en día en nuestro país. Primero vamos a empezar con nuestro país, Toto. Pues para toda nuestra gente del Bajío, para toda la gente de Querétaro, también estén muy al pendientes porque próximamente ya estará AHJ Ende en Querétaro. Y pues bueno, toda la gente que nos ve en el Estado de México, pues la verdad es que acérquense, es una forma de tener una visión diferente de la vida, una forma de educarnos de forma diferente. Y déjenme les digo que el día de hoy, Revista Foro Magazine, queremos entregar este reconocimiento a Antonio Jasso por su trayectoria como emprendedor, ayudando a quienes aspiran a mejorar y alcanzar sus metas, guiando a cientos de personas al camino del éxito empresarial. Me gustaría el día de hoy entregarte este reconocimiento a nombre de, pues bueno, el día de hoy representando a Antonio Jasso y a AHJ Ende, pues bueno, reconociendo la gran labor que están haciendo con AHJ Ende, que la verdad es que están preparando de verdad gente para el futuro preparada y que pueda, pues, darnos mejores oportunidades a todos, ¿no? No, pues muchas gracias. A nombre de lo que es ENDE, recibimos este reconocimiento por parte de lo que es Antonio Jasso. Y pues básicamente, pues bueno, reconocer el trabajo de todo el equipo comercial, docente y administrativo que están llevando a cabo que los resultados y que las cosas sucedan. Este es un reconocimiento, creo yo, que es para todo el equipo justamente. Y que bueno, sigámonos esforzando día a día para lograr grandes cometidos. Así es, Eduardo Romero, director de gestión empresarial de AHJ Ende. Para mí ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí en tu espacio estelar. Que sigan trabajando y preocupados por la sociedad. Al final de cuentas no es nada más un negocio, si eso es una empresa que se dedica por preparar a jóvenes para el futuro. Te agradezco muchísimo. ¿Y algo que quieras agregar, amigo? No, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, Toto. En realidad estoy muy contento y muy feliz de estar aquí con todos ustedes. El recibir este reconocimiento para nosotros es de gran labor, es una prácticamente generar más confianza con nosotros mismos y principalmente comprometidos con lo que es este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Romero de AHJ Ende. A veces resulta difícil hablar de inversiones en México y mucha gente creemos que en México no se puede invertir y no se puede ganar dinero. Pero para esto, Ángel Moreno nos demuestra lo contrario. Ellos vienen de Global Smart Contracts y la verdad es que él nos platica de cómo es que empieza en todo este negocio para poder invertir en México y nos asesoran por si nosotros tenemos desde 100, 200, 300, 500 mil pesos, podamos utilizar nuestro dinero o nuestros recursos de una manera sana y poderlos invertir. Así que vamos a ver esto que es Invierte en México con Ángel Moreno. El día de hoy nos encontramos con Ángel Moreno y él nos viene a hablar de inversiones en México. Ángel, es un gusto tenerte con nosotros y que nos hables de este tema tan importante porque la mayoría de las personas podríamos pensar que México no es un lugar para poder invertir y que los mexicanos no podemos invertir, ¿no? Entonces, bienvenido, amigo, y esta es tu casa. Mi querido amigo, muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un honor y para todo el equipo que está detrás de nosotros, todo un honor el estar aquí contigo compartiendo este momento y un tema tan importante para nosotros como las inversiones en México. Y es que lo que mencionas precisamente es el punto neurálgico de lo que hoy estamos viviendo. Así no. Es. O sea, la verdad es que todo el mundo podría escuchar inversiones en México y de repente lo más común es decir qué tipo de inversiones pueden haber en México, ¿no? Sí. Pero, a ver, platican. Pues mira, me encanta, me apasiona este tema. Evidentemente, pues aquí es donde nos quisimos enfocar. Y pues nos retamos, tenemos bastantes situaciones muy complejas a las que nos enfrentamos todos los días. Uno de ellos, la clásica, es de: oye, son inversiones, hay riesgo. Y por supuesto que hay riesgo, porque en la vida solo hay dos cosas seguras y son 3.5 metros bajo tierra o 1250 grados centígrados. Es lo único seguro en esta vida. Y por supuesto, las inversiones tienen un riesgo. Lo importante es saber cómo administrar ese riesgo para obtener resultados sobresalientes. Tú puedes ser, por ejemplo, para alguien que
que quiere tener este tipo de inversiones, ¿tú nos puedes orientar para saber si estamos yendo por un buen camino o de plano no podemos llevar a cabo un proyecto? Claro que sí. Nosotros somos especialistas en diseñar portafolios de inversión de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes. Y es que mira, hoy en México, competidores puedo tener 100 atrás. Aquí en México están haciendo y están creando este tipo de soluciones. Sin embargo, nuestro gran diferenciador es que nosotros damos una asesoría integral. No solo te asesoramos en el tema de inversiones per se, sino también en el tema fiscal. La idea es que cuando accedes a un servicio con nosotros, tengas la total tranquilidad de que primero, tus ahorros están totalmente seguros en manos expertas con todos nuestros analistas. Y segundo, que con el tema fiscal estás totalmente cubierto. La mayoría de mis competidores te dicen, ok, te voy a ofrecer XY rendimiento, pero como los recibas y como los declares es tu problema. Nosotros no, nosotros tomamos el paquete completo para ofrecerte una solución integral y que no solo recibas rendimiento, sino que estés en total tranquilidad, por supuesto, con Hacienda. Ok, eso es parte muy importante, ¿no? Lo platicábamos con un invitado anteriormente de que a veces queremos crear nuestro negocio, pero al final de cuentas no queremos estar dados de alta en Hacienda o no tenemos una persona que nos asesore de manera correcta. Entonces yo creo que inversiones en México es parte de cuidar también tu patrimonio y saber qué es lo que estás haciendo al utilizar ese dinero, porque al final de cuentas cuando llegamos a vender una casa, a vender un carro, a vender un terreno para poder invertir en hacer algún negocio, tenemos que tener la ayuda de un experto, como en este caso ustedes, que nos oriente qué camino llevar, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto, miren, y lo demostramos con hechos. Nosotros somos líderes en Latinoamérica con nuestro broker actual. Operamos más de 4,300 lotes el trimestre pasado, lo que equivale a mover cerca de 430 millones de dólares en operaciones. Operamos divisas, índices, un poco de criptomonedas, es el medio al que vamos, es el futuro y pues tenemos que estarlo observando de manera moderada, pero siempre estar ahí. Por otro lado también índices, acciones, ¿no? Y bueno, pues todo lo hacemos a través de nuestros 20 analistas, 5 días a la semana, 24 horas. O sea, México es un lugar seguro para poder seguir creando negocios e inversiones importantes. Claro que sí, ese es un gran paradigma que tenemos que vencer, que tenemos, es un gran reto. Y yo creo que, mira, el eslogan de nuestro portafolio de inversiones es co-creating a better financial future, co-crear un mejor futuro financiero. ¿Por qué co-crear? Porque no eres tú solo, ni soy yo solo. Somos juntos creando nuevas oportunidades de inversión, aprovechando las oportunidades que el mercado nos ofrece para mejorar nuestra situación financiera actual. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en México, yo creo que se puede a través de la colaboración, a través de la unión de esfuerzos para multiplicar resultados. Okay. ¿Yo cómo puedo formar parte de su equipo? ¿Yo cómo puedo, si yo tengo un capital, qué es lo que necesito hacer? O sea, para yo decir, bueno, quiero invertir mi dinero, quiero hacer algo diferente, ¿qué es lo primero que se puede hacer? Claro, nos puedes contactar de forma directa. A nosotros nos gusta el contacto persona a persona. Entendemos que por la situación en la que estamos viviendo, el reto al que nos estamos enfrentando de la pandemia, no lo podemos hacer de forma inmediata, pero sí nos gusta tener contacto directo. Nos pueden marcar a nuestros números y agendamos una cita. La primera cita es una cita de diagnóstico en la cual nosotros desciframos todo el tema financiero, tu situación financiera actual, acompañada del diagnóstico fiscal contable. Es decir, saber cuál es tu situación ante el SAT en este momento, cuál es tu situación financiera y con base en eso definimos algunas posibles soluciones. Esas soluciones tú las eliges de acuerdo a las necesidades que tengas en ese momento. Pues amigos, inversiones en México es algo que vale la pena. La verdad, como dice Co-crea, es algo que nos va a apoyar a poder salir adelante. Vale la pena invertir en México, vale la pena acercarnos con un especialista, como en este caso con Ángel, porque la verdad es que nosotros solos a veces no podemos. Necesitamos trabajar en equipo, pero con gente capacitada y con gente preparada que sepa por dónde llevarnos, ¿no? Claro que sí, nosotros estamos gustosos de este proyecto, nos encanta, hemos avanzado mucho. Y miren, nos ponemos a su servicio para ofrecer soluciones integrales.
Oye, Ángel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. En esta ocasión, Revista Foro Magazine quiere darte este reconocimiento por tu liderazgo como empresario y emprendedor, colaborando para CoCrea, un mejor futuro financiero en la sociedad latinoamericana. Yo creo que es algo esperanzador para todos los mexicanos. Al final de cuentas, tener jóvenes, porque eres un joven Gracias. Preparado, que al final de cuentas nos da una esperanza financiera para ser mejores. Te entregamos este reconocimiento Muchas a nombre gracias, de la revista amigo. Foro Magazine. Y pues bueno, ojalá que podamos seguir teniendo ese, proyectando ese futuro y que tú nos puedas ayudar a tener una mejor salud financiera, ¿no? A ver, podemos mostrar este reconocimiento. Gracias, Ángel, por habernos acompañado. Felicidades. Y la verdad es que es un proyecto que vale la pena. Y hay que invitar a toda la gente que los busquen en las redes sociales, ¿no, Ángel? Claro que sí. Nosotros, nuestra empresa matriz es Factible. De ahí se desprenden diferentes marcas que en algún momento me encantaría que hubiera la oportunidad que conocieras al resto del equipo corporativo. Y no, hombre, muchas gracias por el reconocimiento. Créeme que esto nos motiva para seguir adelante, para seguir con esta misión que nos hemos creado, porque nos encanta este trabajo que estamos realizando. Y bueno, pues muchas gracias. Es tu casa y yo encantado de que siempre traigas información interesante que nos dé esa esperanza para tener una salud financiera. Y al final de cuentas, pues bueno, yo creo que es algo muy bien merecido y gracias por preocuparte por el bolsillo de todos los mexicanos. Vamos por eso. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues digno reconocimiento para este personaje, Ángel Moreno, de la revista Foro Magazine, reconoce su trayectoria, este joven que nos habla de inversiones en México, y por supuesto que vamos a acercarnos con los especialistas, y hablando de México y de gente que ama a su país, también estuvo reconocido en esta entrega de premios el doctor Francisco Franco, que es una persona que trae un proyecto a nivel turismo, donde quieren atraer a los turistas a México para que vean que México es un lugar donde pueden venir también a invertir, donde pueden venir a recuperarse y donde van a encontrar los mejores especialistas. O sea, la medicina y la cirugía también está a la vanguardia en México. Y pues bueno, el doctor Francisco Franco, que tiene una gran trayectoria, pues nos platica de este gran proyecto. Y aparte de todo, en este momento nosotros le entregamos su reconocimiento por parte de revista Foro Magazine. Vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor Francisco Franco acerca de este proyecto. Queridos amigos, pues continuamos y el día de hoy nos encontramos nuevamente y para mí es un placer tener al doctor Francisco Franco. Gracias, Franco, por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo estás, mi Toto? Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, amigo. El día de hoy Franco nos acompaña porque, bueno, aparte de que Revista Foro Magazine tiene un reconocimiento para el doctor Franco por toda esa labor que vienes trabajando, no solamente en el mundo estético, ¿no? Sino platicábamos, no lo hemos platicado a veces para el programa, pero traes también un proyecto, ¿no? Ahí de turismo, ¿no? También relacionado con la medicina, ¿no, Franco? Justamente, mi querido Toto, y realmente sí, este es un proyecto de turismo de salud y bienestar, wellness, que lo que queremos hacer es incorporar a todos los prestadores de servicios de salud para que se vengan con nosotros, que se asocien, para que podamos estandarizar procesos de cómo poder traer pacientes extranjeros, cómo dar servicios de calidad. Y como pues, cualquier prestador de servicios de salud que pueda profesionalizar su práctica diaria. Oye, Franco, esto a lo mejor, pues bueno, para la gente que no estamos tan relacionados, ¿cuál es la finalidad de este proyecto? Bueno, la finalidad, justamente como te digo, es profesionalizar los servicios. ¿Cualquier persona de cualquier parte del mundo se puede acercar para formar parte de este proyecto? Claro, es un consejo internacional. Sí, realmente aquí lo que queremos es estandarizar todos los protocolos para que podamos desarrollar estas técnicas. México es un país muy rico. México tenemos absolutamente todos los mejores especialistas, los mejores spas, los mejores lugares, destinos de turismo para que vengan de recuperación, inclusive de retiro, inclusive de ahorita que tenemos todo el tema de COVID, ¿no? Para que se vengan aquí a recuperar. Inclusive en Sonora existe un tema de dental que se atraviesan los pacientes para poderse atender de una forma totalmente segura, ¿no? Segura y aparte económica para ellos y con resultados de excelencia. Oye, eso está padrísimo. ¿Quién se ha sumado? ¿Quién forma parte de este proyecto? Ya hay varios ciudades, varios lugares que se han sumado a este proyecto. Sí, claro. De hecho, ya tenemos clústeres médicos, ya tenemos médicos que están ya con nosotros, inclusive también hay prestadores de servicios turísticos. El Mundo Cuervo está con nosotros. Está, acabamos de certificar ahorita el Huatulco como el primer destino de salud y bienestar, wellness. Y tenemos hoteles, spas, muchas personas que están
interesados y que han estado con nosotros ya listos para seguir creciendo en este tema. ¿Cómo podemos investigar o averiguar más de este proyecto? ¿Cómo, en qué página o en dónde se puede averiguar un poco más acerca de lo que ya no es un proyecto, ya es una realidad? Exactamente, ahí le vamos a poner en la aplica para que puedan acercarse con nosotros y ahí les damos los detalles, la página web, inclusive ahí hay Facebook e Instagram, también tenemos ahí información. Ok, bueno, aquí aparecen las redes sociales donde ustedes pueden averiguar un poquito más acerca de este proyecto, que se me hace algo increíble que la gente pueda utilizar estos destinos turísticos aquí en México para venir a recuperarse, para formar parte de algún buen tratamiento, de los mejores tratamientos, porque obviamente en México tenemos los mejores especialistas, ¿no? Para empezar, somos el mejor país del mundo. Entonces, yo soy amante del país y la verdad es que no nada más es temas médicos. O sea, realmente hay temas tan interesantes como son las aguas termales, el termalismo, que en Europa es de los uno de los principales temas de curación para algunas enfermedades como son el reumatismo, algunas enfermedades cardíacas, enfermedades de todo tipo. Entonces, yo creo que en México los tenemos por abundancia. A lo mejor en Europa hay pocos. Aquí el clima, todo lo que nosotros tenemos, realmente lo tenemos que potenciar para que seamos de los primeros destinos de salud y bienestar en el mundo. Excelente iniciativa y la verdad, poca gente que como el doctor Franco, que ama también a su país, a veces lamentablemente los mismos mexicanos no estamos tan orgullosos de nuestro México. Yo creo que es súper importante apoyar un proyecto de este tipo y obviamente resaltar todos los lugares, todo el turismo en México y sobre todo, pues bueno, en este caso relacionado con la medicina, ¿no, Franco? No, claro, y aparte lo más importante, que esto es un tema incluyente, este es para todos, aquí no es de condiciones sociales, realmente es de si tú tienes tu pues inclusive balneario, que se llama, ¿no? Si tienes las aguas termales y si cuentas con algo de este tipo de situaciones o estás prestando algún servicio, tenemos por ejemplo convenios con universidades interculturales que vienen, pues ahora sí que con toda la medicina tradicional, con los médicos especialistas de renombre, o sea, tenemos todo, o sea, el chiste es abarcar todo y profesionalizar, que no se preste justamente a charlatanerías o que no se preste a cosas que los pacientes luego vienen a México y los estafan o les hacen algunos tratamientos que no son adecuados. Entonces, por eso queremos formar este tipo de consejo a través de clústeres que estén debidamente certificados y que sepan que tengan la seguridad los pacientes que van a venir a un lugar seguro y aparte de todo, pues que van a recibir el tratamiento adecuado. Es súper importante. A veces buscamos en redes, contratamos sin conocer, sin saber, pero es súper importante algo que acabas de mencionar, buscar a los profesionales que estén certificados, que sea un lugar seguro y no acercarnos nada más a veces hasta por el costo o por lo que vemos bonito nada más de repente en las redes sociales. Al final de cuentas, yo creo que es tu cuerpo, es tu salud y es algo que debemos de darle la mayor importancia cuando nos vamos a hacer algún procedimiento. Y en este caso, pues aquí están los expertos, los profesionales y algo totalmente certificado donde van a tener toda la seguridad del mundo, ¿no? Sí, de eso se trata. De eso se trata, de realmente estandarizar los procesos y profesionalizar los servicios de salud de bienestar en nuestro país. Doctor Francisco Franco, siempre que vienes tenemos algo nuevo que nos platicas como esto y yo quisiera entregarte este reconocimiento a nombre de la revista Foro Magazine por tu gran labor en la medicina estética en el país, por ese amor que le tienes a nuestro México y aparte de todo, déjenme les digo que doctor Franco también siempre forma parte de actividades altruistas y todo este tipo de cosas. Yo te entrego este reconocimiento en nombre de la revista Foro Magazine por tu labor estética en el país y por siempre estar haciendo este tipo de proyectos, que la verdad eres una persona digna de admiración, Franco. No, hombre, al contrario, les agradezco mucho. Y esto es pues, para todos, ¿no? Para todos mis pacientes, para ustedes que han estado conmigo, a todos mis amigos, familiares, etcétera, ¿no? Todos, muchas gracias, estoy muy contento de recibir este reconocimiento. Y bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando por el país y por el bienestar de todos nosotros. Nosotros más contentos por tener siempre gente, la verdad, profesional, capacitada, sencilla como tú y la verdad con una trayectoria impecable, con un trabajo excelente, con todos tus clientes, con todos tus pacientes. Gracias y felicidades, Franco. No, hombre, muchas gracias. Sigan las redes del doctor Franco, feliz. La verdad, y si quieren hacerse algún tratamiento estético y lucir impecablemente bien, pues busquen al doctor Franco, ¿no? Te agradezco, Toto, muchas gracias. Yo quedo a sus órdenes y como siempre, nos vemos aquí. La próxima. Hasta la próxima. Hablemos de otra carta más, la carta de las
sacerdotisa. Esta carta me indica que alguien, una artista que es chilena, muy famosa, cantante, que tiene un grupo casi internacional en el mundo entero, que es una activista total en cuestiones de pro de la mujer, de en cuestiones de que la gente estarlos ayudando, Mon Laferte, va a salir embarazada próximamente, así como lo oyen, señores, a sus 37 años, a sus 38 años, que ya va a cumplir 38 ahora en el mes de mayo, va a estar hablando que está embarazada y van a ser gemelos. Y que ya nos va a estar dando la noticia para mediados de año que Mon Laferte va a estar hablando de un embarazo, que van a ser gemelos. Ella ya quiere ser madre. Y me cuesta seguir porque de pronto tengo que... Bueno, a ver, este resumen. Estoy embarazada. ojalá que todo salga bien y que nos veamos en un mes más en la gira con una hermosa panza. Y que esté cantando para ustedes con... Vamos a ser dos. Va a ser doble. Bueno, pues sin duda alguna, Revista Foro Magazine reconoce a todos estos mexicanos que se preocupan por su país, que se preocupan por impulsar la economía de México, por impulsar la artesanía de México. Y pues yo también me preocupo porque ustedes vean Tu Espacio Estelar, que es un programa totalmente hecho en México, que nos sigan semana a semana. Este fue un programa especial para todos ustedes, donde en este bloque, pues bueno, presentamos algunas de estas entrevistas con personas que tienen algo positivo que aportarnos a la sociedad. No solamente a veces hablamos del mundo del espectáculo, sino también platicamos con este tipo de personalidades que tienen cosas interesantes que platicarle al mundo, y ojalá que ustedes se den la oportunidad allá en casita de buscarlos en sus redes sociales y de poder conocer un poquito acerca de las inversiones en México, de poder conocer acerca de la marca de ropa que tiene Telma de Dios, de poder conocer acerca de salud con el doctor Francisco Franco, de poder conocer acerca de a lo mejor, déjenme les digo, de tantas cosas que hablamos en esta premiación y con estos de educación, con Eduardo Romero y bueno, con nuestra infinidad de invitados que tuvimos con Revista Foro Magazine. Mil felicidades por este reconocimiento. Revista Foro Magazine, recuerda, ya está en circulación y ya tenemos a nuestros padrinos de agosto y de septiembre. La revista Foro Magazine tiene en portada a Ariel López Padilla, este actor y bailarín galán de novelas, está en la revista de agosto, y en la revista de septiembre, pues la pequeña traviesa que dice que viene más traviesa que nunca. Así que ya saben, ustedes busquen la revista Foro Magazine en Ciudad de México, en Zona Rosa, en los puestos de revista, en el Bajío, y si no, pues búsquenme a mí, búsquenme y yo les hago llegar la revista hasta la puerta de su hogar. Lo único que tienen que hacer es escribirme: Toto, quiero mi revista Foro Magazine. Y ha llegado el momento ahora de ir a disfrutar de esto que es el alboroto. El alboroto de los famosos, claro que sí, el alboroto de los famosos. Vamos a verlo y regresamos con más de Tu Espacio Estelar. En las últimas horas ha corrido el fuerte rumor de que Laura Bozzo se encuentra prófuga de la justicia mexicana y que incluso ya dejó el país para evitar pisar la cárcel debido a supuestos delitos fiscales. Según información presentada en el programa Ventaneando, la peruana tiene prohibido ir a Estados Unidos, por lo que se encontraría escondida en Italia, ya que también cuenta con la nacionalidad de este país europeo. De confirmarse esto, Laura Bozzo estaría oficialmente escapando de la justicia, pues recordemos que primero las autoridades solicitaron que se presentara por voluntad propia para ser arrestada, pero al no presentarse, entonces se solicitó a la Interpol que emitiera una ficha roja para su detención. Ahora solo se está a la espera de que sea capturada para que sea encarcelada, mientras se lleva a cabo el juicio en su contra por delitos fiscales graves de los que se le acusa y que ascienden a millones de pesos. Por ahora la señorita Laura no ha dicho nada más que mencionar que es un tema del que los abogados se harán cargo y ella ya no dará ninguna declaración. Queridos amigos, lamentablemente se nos terminó el tiempo el día de hoy, allá este sábado en casita. Ojalá que les haya gustado este programa, que hayan aprendido algo y que me hayan contactado en mis redes sociales, que me manden mensajitos. Y si están allá en casita y no tienen nada que hacer, bueno, una de dos: o se quedan viendo la programación de TV Libertad, de MG Medios y de Camesco Televisión, o lo que pueden hacer es buscar el programa de Historias de Vida con Ariel López Padilla, que ya está en las plataformas digitales, y el programa de la guapísima Lisbeth
Lisbeth Rodríguez. Busquen historias de vida de Lisbeth Rodríguez con Toto Camacho y de Ariel López Padilla con Toto Camacho en Camesco Televisión. Aquí aparece el cintillo de Camesco Televisión. No se pierdan estos dos super programas que la próxima semana también los van a poder ver en los sistemas de cable de todo el Bajío. Pero si ustedes quieren adelantarse y ya los quieren ver, pues lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de Camesco Televisión. Quiero recordarles que el lunes nos vemos en TV Independencia, los miércoles en MG Medios, y recuerden, si quieren ver el programa luego, así recién salidito del horno, pues lo pueden ver los sábados por las plataformas digitales en Camesco Televisión. Yo soy Toto Camacho y nos vemos hasta la próxima.